Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo una vez más la lista de estrenos de anime que se viene para el mes de marzo para habla hispana en la plataforma de Netflix. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Netflix nos sorprendió en el mes de febrero con el estreno de la película de Dragon Quest Your Story, película que recomiendo mucho ver. Es simplemente extraordinaria y con esos aires de Final Fantasy mezclado con Dragon Ball que seguramente vas a amar. La vas a encontrar en idioma original subtitulado, como también con doblaje para habla hispana. También agregó la segunda película del reboot de Pokémon titulada Pokémon, el poder de todos, viendo un nuevo estilo de animación por parte de Toei Animation y que también podrás encontrar tanto en idioma original como con su respectivo doblaje. También la quinta serie de anime basada en la franquicia de juegos de carta de Yu-Gi-Oh! Titulada Yu-Gi-Oh! Arc B, con todos sus episodios listos para ver en la plataforma y con su respectivo doblaje. Sin embargo, Netflix también anunció los animes de Parasite y Monthly Girls no Saki-kun, pero justo llegando la fecha de sus respectivos estrenos, fueron sacados del catálogo de próximamente, razón que aún desconocemos, y hasta la fecha siguen sin estar en el catálogo. Sin más, comenzamos con los estrenos de anime que se vienen para el mes de marzo, e iniciamos con los estrenos del 1 de marzo. En el catálogo de Netflix se suma la película de CGI de Pokémon, Mewtwo Strikes Back Evolution. Un reboot basado en la película de Pokémon de 1999 en donde conocemos los orígenes de Mewtwo. Ahora revivimos la aventura, pero con la tecnología CGI que ha usado Toei Animation en el reboot de Knights of the Zodiac Saint Seiya para la plataforma de Netflix. Veremos a Ash, Brooke y Misty en una aventura. La película está disponible en algunos países desde el 27 de febrero y en otros a partir del 1 de marzo. Otro de los títulos que estará disponible es el anime de Akame ga Kill, en donde un chico de campo descubre que una entidad maligna amenaza al mundo y se une a un grupo de asesinos dedicados a acabar con el imperio que planea tener el control de todo el mundo. El anime lo vas a poder encontrar tanto en idioma original como con su respectivo doblaje. Bakugan Battle Planet. La última temporada del anime basado en la franquicia de juegos de Bakugan también estará disponible en la plataforma con sus 52 episodios, en donde Dan Kuso y sus amigos descubren una raza de misteriosas criaturas que emergen del suelo, con las que deberán aprender a trabajar para salvar el mundo. El reconocido anime amado y querido por los japoneses, Mis Vecinos Los Yamada, estará también en la plataforma con su adaptación animada más reciente, en donde la pequeña Nonoko y demás miembros de la peculiar familia de los Yamada gestionan las ingeniosas aventuras y cotidianos desafíos de la vida en el Japón actual. Ahora pasamos al catálogo de películas del estudio Ghibli que se sumarán internacionalmente a la plataforma este mes de marzo. El viaje de Chihiro. El anime ganador del premio Oscar a la mejor película de animación extranjera que catapultó al estudio de animación Ghibli, El viaje de Chihiro, estará desde el 1 de marzo en el catálogo de Netflix. Chihiro se adentra en un mundo mágico lleno de yokais reinado por una malvada bruja, donde los que no la obedecen son convertidos en animales y ahora podremos disfrutarla en alta definición y con un doblaje remasterizado. Se suma también otra producción del estudio Ghibli, La princesa Mononoke, otro clásico de la animación y que ganó premios de animación en diversos festivales internacionales, en donde un príncipe herido por una maldición mortal viaja en busca de una cura y llega al medio de una batalla entre un pueblo minero y los animales del bosque. Otra interesante historia que podremos disfrutar, remasterizada completamente para la plataforma.
una de las últimas producciones realizadas por Ghibli, estará también disponible el 1 de marzo, El cuento de la princesa Kaguya, en donde vemos un estilo de animación distinto al acostumbrado por parte del estudio, en donde vemos una animación con trazos distorsionados y fondos con pocos detalles, haciendo alusión a un cuento infantil animado, hecho dibujo por dibujo, y que demoró en producción alrededor de 5 años, en donde una ninfa mágica extraída de un tallo de bambú se convierte rápidamente en una hermosa mujer, y quien la persigue en varios pretendientes que se vuelven locos de amor por ella. La pequeña Arrietty también se une a esta lista de nuevas películas en el catálogo de Netflix del estudio Ghibli. El mundo secreto de Arrietty, en donde una diminuta inquilina se hace amiga de un niño mucho más grande que ella y deberá esconder a su familia de los gigantes humanos. Sin duda, un clásico de la animación japonesa que no te puedes perder. Una de las primeras producciones del estudio de animación Ghibli es Nausicaä del Valle del Viento, que también estará disponible en alta definición, en donde, ante la destrucción de los recursos naturales de su planeta, la princesa guerrera Nausicaä lidera a su pueblo en contra del violento ejército de una reina malvada. Ahora se suma la última película de Ghibli que veremos en el catálogo en el mes de marzo, El regreso del gato. Una extraordinaria aventura gatuna, y si eres amante de estos hermosos y traviesos animales, esta película la vas a amar si aún no la has visto, en donde Haru salva a un gato de ser atropellado por un camión, pero este gato no es un gato común y corriente, es Lune, el príncipe del reino de los gatos. Y así concluimos con la lista de películas del estudio Ghibli que estarán en el mes de marzo en la plataforma de Netflix. Antes de continuar, me gustaría invitarte que visites el portal web aniku.net. Es un proyecto extraordinario y hecho de fans para fans, un espacio exclusivo para los otakus. Así que, ¿qué mejor que tener nuestra propia red social? Pues por fin ha llegado ese gran sueño y experimenta esta nueva experiencia compartiendo y disfrutando con esta red social exclusiva para otakus. Dile adiós a las redes sociales convencionales y saluda al futuro de lo que creo yo a título personal tendrá un auge importante en el futuro. Somos la mejor y más grande red social de anime en todo el mundo. Comparte tus pensamientos, crea tus propios blogs, comparte memes, gana insignias y mucho más. Regístrate, crea tu perfil absolutamente gratis en el link que te dejamos en la descripción del video. Además cuenta con su propia app móvil para que tengas el seguimiento total de todo lo que haces en la red social. Recuerda visitar aniku.net. Como ya te dije, te dejaré toda la información en la descripción de este video. El 1 de marzo también llegarán nuevos animes, pero a la plataforma de España, y comenzamos mencionando los títulos que podrán ver todas las personas de habla hispana en Europa. JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. La segunda temporada de los JoJo's estará disponible para España. La historia de los JoJo's Bizarre Adventure gira alrededor de las desventuras del linaje Joestar. Se unen a la plataforma con la segunda temporada del anime titulado JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader, en donde veremos a los Joestar liderados por Jotaro en contra de Dio Brando. El anime basado en el videojuego de Devil May Cry, que se emitió en el año 2007, en donde tiene como protagonista Dante y varios personajes del reconocido videojuego, en una adaptación animada de 12 episodios que también estará disponible para la región de España a partir del 1 de marzo. La primera temporada del anime de Terraformers también estará en la plataforma desde el 1 de marzo. La Tierra cada vez más sobrepoblada se pone en marcha un plan para terraformar Marte usando mojo y cucarachas. Cerca de 500 años después de lanzar el plan, una misión a Marte es enviada para ver los resultados del proyecto y para descubrir más sobre el extraño virus marciano que asola la Tierra. Para aquellos fans de las cartas Glow y las aventuras de Sakura y Shaoran del universo de Tsubasa Chronicles, Netflix agrega la última temporada del anime, estrenada en el año 2017, titulada como Card Captor Sakura Clear Card Hand, con un total de 22 extraordinarios episodios de una nueva aventura y de nuevas cartas Glow, en donde el tiempo jugará un papel fundamental en esta nueva aventura desarrollada por el estudio de animación Madhouse.
Y así concluimos con la lista de animes que serán estrenados exclusivamente para España. Ahora continuamos con aquellos que se estrenarán de manera internacional y que estarán disponibles en ambas regiones, tanto en España como en Latinoamérica. La tercera temporada de la adaptación animada basada en el videojuego de Castlevania se estrenará el 5 de marzo en todo el mundo con un total de 8 episodios, al igual que su segunda temporada. En esta nueva temporada, luego de haber asesinado al rey de los vampiros, Drácula, Belmont y Sifa se mudan a un pueblo que esconde secretos oscuros, mientras que Alucard se convierte en el mentor de unos admiradores y Isaac intenta encontrar a Héctor. Uno de los títulos más esperados por una gran fanaticada y para los amantes de los furries es el anime de Beastars. Estrenada en la temporada pasada en todo Japón y que veremos toda la primera temporada con doblaje desde el 13 de marzo. Un anime basado en un mundo donde conviven bestias de todo tipo. Los instintos carnívoros de un amable lobo despiertan mientras su instituto debe lidiar con un asesinato. Y sin duda, un anime con una animación bastante cuidada y un estilo de opening al cual no estamos acostumbrados a ver en lo que es animación japonesa. La segunda temporada del anime original de la plataforma de Netflix, en colaboración con el estudio de animación Gonzo, Seven Seeds, llegará al catálogo de todos sus abonados el próximo 26 de marzo, con su segunda temporada, en donde conoceremos el desenlace de la historia del survival, en donde un grupo de personas fue entrenada y esparcida en grupos de 7 para sobrevivir a un mundo plagado de criaturas, luego de la caída de un extraño meteorito que en teoría casi destruye a la humanidad en todo el planeta Tierra. Y así, llegamos al final del video, espero lo hayas disfrutado. No olvides de ver nuestros videos más recientes sobre los estrenos de temporada, además de tops y recomendaciones de animes que seguramente pueden interesarte. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Edward San y Josué Candray por apoyar el canal. También un saludo especial a nuestra seguidora Micaela Aguilar, quien siempre está atenta a todo nuestro contenido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter y Facebook. Y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción están todos los enlaces. Revisa nuestro canal para que mires todo nuestro contenido variado sobre el mundo anime. Yo soy Andrés Benítez y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video.